¿Qué tal? Sean bienvenidos a estas jornadas en la semana de elecciones y economía que el Grupo Promecal, esta casa, la 8 de Segovia, el Día de Segovia y próximamente el Día Segovia.es, ha organizado para dar a conocer los programas económicos de los principales partidos en una semana clave, justo antes de que empiece la campaña electoral, con vistas a ese 26 de junio en el que los españoles van a volver a votar. Vamos a comenzar con la conferencia, con la ponencia de Unidos Podemos, con Jorge Uxó. Con ello les dejamos. No quiero dejar la ocasión para agradecer este grupo de medios de mayor proyección en Castilla y León y Castilla-La Mancha que haya confiado en Segovia, precisamente en Promecal de Segovia, para llevar a cabo esta iniciativa, lo que supone sin duda una gran responsabilidad. Gracias, consejero delegado. Aquí contamos con la 8 Televisión, el Día de Segovia, de reciente aparición y extraordinaria acogida, por cierto, y muy en breve con la web eldiasegovia.es, en la que va a mantener la información actualizada al instante la plantilla más numerosa de periodistas con que pueda contar cualquier otro medio de la competencia, tanto en papel como audiovisual o digital, porque estamos haciendo una apuesta por la información de calidad. Aquí de nuevo tengo que reconocer la apuesta valiente que está haciendo el Grupo Promecal, el consejero delegado, por sondear en la apertura de nuevos medios de comunicación en una época que, por desgracia, para los periódicos y para los que trabajábamos o trabajamos ahora en los periódicos, para los periodistas, no es ni ha sido nada buena desde 2008 en el comienzo de la crisis. Muchas gracias de nuevo. Pero vamos a comenzar sin más preámbulos, porque temas como la presión fiscal, las pensiones, los ajustes que sigue reclamando la Unión Europea o la deuda exterior tienen la suficiente trascendencia como para que conozcamos las propuestas de nuestros invitados. Antes, quiero extender mi agradecimiento a quienes nos van a acompañar esta semana, a los partidos o coaliciones que representan, Unidos Podemos, Ciudadanos, PSOE y PP, así como al Hotel Los Arcos, que nos acoge, y especialmente también a Bankia, quien patrocina esta actividad que hemos considerado, como señalaba al principio, como muy destacable para que los ciudadanos conozcan unas propuestas de su interés. Ahora sí, vamos a conocer un breve perfil del primer invitado, Jorge Uxó. Es doctor en Economía y profesor de Teoría Económica en la Universidad de Castilla-La Mancha. Su trabajo de investigación se centra en los modelos post-keynesianos y en la política macroeconómica aplicable, especialmente en el contexto de la zona euro. Sus publicaciones más recientes incluyen trabajos sobre la viabilidad económica del fin de la austeridad y su impacto en España, una revisión crítica de la política monetaria aplicada por el Banco Central Europeo y un análisis de la ineficacia de las políticas de devaluación salarial en las economías periféricas europeas. Forma parte del equipo de la Secretaría de Economía de Podemos, que ha redactado el programa electoral para las elecciones generales. Bienvenido, Jorge Uxó, tiene usted la palabra. Tras su intervención procederemos a realizarle las preguntas que nos hayan enviado el público a través de las tarjetas que se les ha entregado y, bueno, pues que les iremos dando a conocer. Tiene la palabra. Muchas gracias. Muy bien, pues muy buenos días a todos y a todas y muchas gracias por la oportunidad que se me brinda de presentar en este foro las líneas principales del programa de política económica con el que Unidos Podemos se presenta a las próximas elecciones generales. Y, por supuesto, también quiero empezar agradeciendo a todos ustedes su presencia, su atención y sus preguntas. Como ustedes saben, estas elecciones que vamos a celebrar en el próximo 26 de junio no son unas elecciones normales, sino que los españoles estamos llamados a romper el empate virtual que se produjo en las últimas elecciones de diciembre. Y estamos convencidos de que las dos únicas opciones que hay después de estas elecciones
serán o bien la continuidad de las políticas económicas que ha venido aplicando el Partido Popular en la última legislatura, o un cambio sustancial de estas políticas que debe ser aplicado por un gobierno alternativo en el que Unidos Podemos tendrá un papel protagonista junto a otras fuerzas progresistas. La propia formación de la coalición Unidos Podemos es una expresión clara de esta voluntad de sumar para ganar. Y por eso mismo hemos elaborado y presentamos un programa económico diseñado para ser aplicado desde el primer momento en que se constituya este gobierno alternativo, y un programa que por primera vez está acompañado de una memoria económica que permite concretar las medidas y valorar su realismo y su viabilidad. Hasta el momento, ningún otro partido ha presentado o ha acompañado su programa con una memoria económica de este tipo. Cualquier estrategia de política económica debe partir de una clara definición de cuáles son las prioridades que se quieren alcanzar y, al servicio de ellas, poner los instrumentos más adecuados entre los que las autoridades tienen a su alcance. Por eso, esta mañana trataré de definir cuáles son nuestras tres prioridades de política económica y los cuatro ejes en los que se articulan el conjunto de medidas que componen el programa electoral. Concretamente, hemos identificado tres prioridades que recorren transversalmente toda nuestra propuesta de política económica y que nos llevan a afirmar que España necesita un cambio sustancial de política económica para poder alcanzarlas. Una afirmación que estoy seguro que no sorprende a ninguno de ustedes. Estas tres prioridades serían las siguientes. En primer lugar, es necesario situar en el corazón de toda la acción del Gobierno la creación de buenos empleos, empleos estables, con derechos y remunerados adecuadamente, que permitan absorber rápidamente el desempleo. Una segunda prioridad será abordar las consecuencias sociales de la crisis y de las políticas económicas aplicadas desde 2010, con el fin, primero, de rescatar a las personas que se encuentran en peores condiciones y también de acercarse de forma decidida hacia el objetivo de la pobreza cero y lograr una efectiva reducción de la desigualdad, incluyendo aquí políticas dirigidas específicamente a garantizar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Por último, para que estos objetivos puedan tener continuidad en el tiempo, es necesario también transformar el modelo de crecimiento para hacerlo más sostenible. Esta transformación se concreta en distintas dimensiones, pero si tuviera que elegir para empezar una que puede representar mejor este proceso, serían los planes de transición energética hacia una economía descarbonizada, menos dependiente energéticamente del exterior y más eficiente. Empezaré por el empleo, para desarrollar estas prioridades, y es obvio, todos los que estamos aquí somos conscientes de que el reto al que nos enfrentamos como país es extraordinario en este terreno. Tenemos una tasa de paro del 21%, más de 2 millones de parados de larga duración que llevan más de 2 años buscando empleo, y de ellos 1.200.000 no cuentan ya con ningún tipo de protección. Hay 2.600.000 ocupados menos que al inicio de la crisis. Esto significa que España va a necesitar crecer de forma sostenida, de forma elevada, un número suficiente de años para poder absorber todo este stock de desempleados. Es cierto que el empleo está creciendo y el Gobierno en funciones utiliza este hecho como el aval de su política económica. Sin embargo, solo se han recuperado 1 de cada 3 empleos perdidos durante la crisis y los que se crean son de muy mala calidad. Hace unos días, la Fundación FOESA ha publicado su informe anual y nos dice que el porcentaje de trabajadores pobres se ha elevado hasta el 15%. Hoy, encontrar un empleo no es ya garantía de salir de la pobreza.
Desde 2011, el número de empleados con contrato indefinido se ha reducido en 200.000 personas. Dos tercios del empleo creado en 2015 es temporal y ha aumentado también el número de personas con contrato a tiempo parcial de forma involuntaria. Todo esto tiene consecuencias negativas, por supuesto, para los propios trabajadores, pero también para el conjunto de la economía. Por ejemplo, esta es la causa de que los ingresos de la Seguridad Social sigan siendo hoy inferiores a 2011, cuando tenemos un mayor número de afiliados. Esto dificulta el cumplimiento de las previsiones del Gobierno sobre el déficit público y amenaza con convertirse en nuevos recortes, aparte de constituir un grave riesgo para el sistema de pensiones. Por tanto, es cierto que el crecimiento está dando lugar a un aumento del empleo, pero aumento del empleo de mala calidad. Pero además, por otro lado, aunque el Partido Popular atribuye el crecimiento actual a sus reformas estructurales y especialmente a la reforma laboral y a la política de austeridad fiscal, la realidad es muy diferente. Los recortes aplicados entre 2010 y 2013 y la política de devaluación salarial, de hecho, provocaron la segunda recesión y sus efectos aún se perciben. El Producto Interior Bruto en España todavía es un 5% inferior al que había antes de la crisis. En realidad, lo que ha ocurrido es que a los vientos de cola que han llegado desde el exterior, la compra masiva de deuda pública e inyecciones de liquidez por parte del Banco Central Europeo, la caída en los precios del petróleo, la depreciación del euro, se unió en 2015, año electoral, una pausa de la austeridad. En los años anteriores, el consumo público y la inversión pública se habían reducido y habían contribuido negativamente en un 1% anual al crecimiento de la economía. En cambio, en 2015, esta contribución fue de más 1%. Esto significa dos cosas. La primera, que si España ha vuelto a crecer no es como consecuencia de la austeridad, sino de su abandono transitorio. Y sobre todo, en segundo lugar, mirando hacia el futuro, lo que esto significa es que volver a las políticas de austeridad y a los recortes, como pide Bruselas y como Mariano Rajoy ya se ha mostrado dispuesto a hacer por carta, sería un terrible error para nuestra economía, que tendría costes importantes en términos de actividad y de empleo. Lo que realmente necesita España es, por el contrario, abandonar definitivamente la política de austeridad, y este es el primer eje de la alternativa de política económica que propone Unidos Podemos y que se concreta en tres ideas principales. La primera es que el ritmo de reducción del déficit público debe suavizarse y acomodarse a las necesidades de reducción del desempleo y de financiación de las políticas públicas que España necesita, y no al revés. En este sentido, el objetivo de reducción del déficit por debajo del 3% debería desplazarse hacia el final de la legislatura y no al principio. Me gustaría recordar en este sentido que esta es una propuesta que desde el principio Podemos ha formulado, que fue tratado como irresponsable por el resto de partidos políticos y que hoy es asumido por todos. No es posible reducir el déficit público en 2016 por debajo del 3%, ni lo será en 2017 por mucho que se empeñe la Comisión Europea, salvo a costa de una nueva recesión. Por tanto, lo que parecía una propuesta radical de nuestra fuerza acaba convirtiéndose con el tiempo en el sentido común aceptado. Veremos que esto ha ocurrido en más ocasiones en nuestras propuestas. La segunda característica de esta propuesta alternativa para abandonar la austeridad es que hay que abandonar la idea que todavía persiste en el último programa de estabilidad presentada en el mes de abril por parte del Gobierno del Partido Popular, de que esta reducción del déficit puede lograrse con una disminución del peso del gasto en el Producto Interior Bruto. España no tiene un problema de excesivo gasto público ni de excesiva financiación de las políticas
públicas. Al contrario, actualmente el peso del gasto público en el PIB en España se sitúa 5 puntos por debajo de la media de la zona euro. El problema es un problema de ingresos y de progresividad del sistema fiscal. En este caso, la brecha con la media de la zona euro es de más de 8 puntos. Por tanto, es necesario llevar a cabo una reforma fiscal que, en sentido contrario a la que aprobó el año pasado el Partido Popular y a la que propone el candidato Mariano Rajoy, aumente la progresividad del sistema, acompañada de una decidida política de lucha contra el fraude. Esto permitiría mantener al menos el porcentaje actual del gasto en el PIB y financiar los recortes, perdón, la reversión de los recortes en los servicios públicos y en los programas de inversión pública que se requieren para favorecer la transformación real de la economía española, de nuestra estructura productiva. Además, el mayor valor del multiplicador de los gastos que de los impuestos haría que esta combinación, más ingresos y más gasto a la vez que se reduce el déficit público, tuviese un impacto claramente expansivo para la economía en vez del restrictivo que tendrá la propuesta de ajuste del gasto. En tercer lugar, esta propuesta de abandono de la austeridad debe insertarse también en una forma diferente de abordar las políticas económicas europeas. Bruselas persevera en el error y exige que el próximo Gobierno apruebe recortes adicionales por valor de 8.000 millones de euros entre 2016 y 2017, amenazando a España con convertirse en el primer país sancionado cuando el incumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento ha sido generalizado en los años anteriores. Sin embargo, no hay ninguna razón económica que justifique que sea preferible una reducción acelerada del déficit que otra más suave si esto supone, como creemos, una disminución más rápida del desempleo. Al contrario, es precisamente el elevado desempleo que caracteriza a la economía española el que hace su situación excepcional y la principal justificación para aplazar el objetivo del 3% de déficit hasta el final de la legislatura. Más aún, el nuevo Gobierno debe reforzar la idea de que el fin de la austeridad es necesario no solo para España, sino también para el conjunto de la zona euro, que se caracteriza por la falta de demanda y el riesgo deflacionario y la ralentización del crecimiento. Es urgente y necesario complementar y equilibrar los efectos de la actual política monetaria con una mayor contribución de la política fiscal. Y por ello, lejos de utilizar el paraguas de Bruselas para seguir recortando, el nuevo Gobierno de España debe ejercer su soberanía democrática y participar en el debate que está teniendo lugar en Europa con una postura clara: fortalecer en el Consejo Europeo las posiciones más favorables a una reconsideración en profundidad de la actual política económica europea y, particularmente, su marco fiscal. No debemos olvidar, cuando votemos, que los cambios en Europa son también el resultado de las dinámicas políticas nacionales. Además de esta nueva orientación de la política macroeconómica, la creación de empleo decente requiere igualmente la derogación de las reformas laborales aprobadas por el PSOE en 2010 y por el PP en 2012 y el impulso de un nuevo modelo de relaciones laborales que permita luchar eficazmente contra la precariedad. Podríamos decir que esto constituye el segundo eje principal de nuestra propuesta de política económica. La reforma laboral de 2012 ha provocado un aumento significativo del número de trabajadores que no están cubiertos por la negociación colectiva y un intenso proceso de devaluación salarial, además de una mayor precariedad laboral. Como resultado, tenemos un mercado de trabajo más desigual y, por tanto, una sociedad también más desigual. Para modificar esta situación, proponemos lo siguiente. En primer lugar, incrementar gradualmente el salario mínimo interprofesional hasta alcanzar los 800 euros al mes en 14 pagos al final de los 2 primeros años de legislatura y asegurando que al final de la legislatura dicho salario se sitúe al menos en 950 euros al mes,
que nos situaría en lo que la Carta Social Europea reclama como objetivo obligado. El salario mínimo desempeña un papel fundamental en la lucha contra la pobreza y las desigualdades, y en España su importancia en términos del salario medio está muy por debajo de la media europea. En segundo lugar, proponemos reequilibrar la negociación colectiva, estableciendo la preeminencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa a la hora de reconocer derechos básicos y modificando la regulación de las cláusulas de descuelgue de los convenios colectivos y estableciendo un nuevo régimen de vigencia y prórroga automática de los convenios colectivos. En tercer lugar, reformar la contratación temporal y a tiempo parcial, fundamentalmente para reforzar su causalidad y para luchar contra el fraude laboral. Y en cuarto lugar, reformar las formas de despido, recuperando la figura del despido nulo por fraude de ley, reforzando la causalidad nuevamente en el despido por causas económicas, productivas, técnicas y organizativas y revirtiendo el abaratamiento de los costes de despido introducidos en la última reforma laboral. Para que este empleo sea de mejor calidad y sostenible en el tiempo, tan importante como lo que acabo de mencionar, asegurar un ritmo suficiente de crecimiento económico y un marco adecuado de las relaciones laborales, es que se produzcan también un importante cambio en la composición de la actividad económica. A pesar de la retórica de las reformas estructurales, lo cierto es que España está volviendo a crecer con un modelo en el que siguen presentes los mismos problemas de antes de la crisis. La alta propensión a importar, especialmente en energía y bienes de capital intermedios, ha vuelto a provocar una contribución negativa al crecimiento del sector exterior. Y el riesgo de que el desequilibrio exterior acabe frenando el crecimiento aparece nuevamente en el horizonte. Tampoco se ha modificado la especialización en sectores de bajo valor añadido y escaso crecimiento de la productividad. Y, por otra parte, la lucha contra el cambio climático exige una transformación de nuestro modelo energético, basada en dos pilares, la eficiencia energética y la sustitución de fuentes contaminantes por tecnologías renovables. El primero de ellos nunca ha sido tomado en serio en la política energética de nuestro país, mientras que la penetración de las energías renovables ha sufrido una severa reversión desde 2010. España necesita, por tanto, y este es el tercer eje de la política económica que proponemos, una nueva política industrial y de inversión en innovación, capital humano y transición energética. Y dentro de este eje, las cinco medidas más importantes que Unidos Podemos propone serían las siguientes. En primer lugar, la promoción, junto a las organizaciones de empresarios y los sindicatos, de un Pacto Nacional para la Economía Productiva, que permita reforzar el peso de aquellos sectores con mayor contenido tecnológico, crecimiento de la productividad y capacidad exportadora. Es decir, desplazar la estructura productiva hacia sectores con mayor valor añadido. Sin duda, una de las claves de esta transformación debe ser el acceso a la tecnología, por lo que se fijará como objetivo que la inversión nacional en I+D+I se sitúe en el 2% del PIB. Pero también es primordial la concentración de recursos públicos en los espacios de colaboración público-privada que se desarrollen, como hizo, por ejemplo, el Centro Público Teques de Innovación Tecnológica en Finlandia, frente a la dispersión actual de las políticas horizontales de I+D. En segundo lugar, esta nueva política industrial requiere un mayor peso de los instrumentos financieros públicos para crear sinergias entre las capacidades innovadoras y financieras del sector privado y del sector público. Las experiencias de Alemania, Francia, Italia o la propia Finlandia, que ya he citado, prueban la eficacia de estas políticas y, por ello, en segundo lugar, se pondrá en marcha una potente y eficaz banca pública a partir de las entidades ya nacionalizadas, Bankia y Banco Mare Nostrum,
que no serán reprivatizadas, y del ICO. La tercera actuación estructural a la que un Gobierno de Unidos Podemos prestará una especial atención es la transición energética, con el fin de reducir el peso de aquellos sectores con mayor contenido de emisiones de CO2, reducir la elevada dependencia de las importaciones que hasta ahora caracteriza nuestro crecimiento. Una gran parte del déficit comercial de la economía española se explica precisamente por las importaciones de energía, y también con el fin de revertir el aumento de la pobreza energética. Aquí, el principal instrumento será el Plan Nacional de Transición Energética, que es una iniciativa para movilizar una inversión pública-privada en eficiencia energética y energías renovables por un valor equivalente al 1,5% anual del PIB durante un periodo de 20 años. Este plan nacional estará basado en dos grandes pilares. Un plan de ahorro energético orientado principalmente a la mejora en la eficiencia energética en edificios, pero también en transporte, industria y sistemas de distribución eléctrica, y un plan de energías renovables centrado en la expansión e instalación de energías renovables limpias, tales como la solar, eólica, geotérmica, pequeña hidroeléctrica y biomasa de baja emisión. Este plan debe incluir toda la cadena de investigación, desarrollo, fabricación e instalación, y debe estar particularmente orientado a reducir drásticamente el consumo de combustibles fósiles en generación eléctrica, creando además un tejido industrial propio de alto valor añadido. La aplicación del Plan Nacional de Transición Energética permitirá no solo un importante ahorro de la energía consumida y una disminución drástica de las emisiones de CO2, sino que tendría un importante impacto sobre el empleo, tanto en sectores laborales que están sufriendo el paro asociado al fin de la burbuja inmobiliaria, como en sectores profesionales de alta cualificación técnica. Ambos planes se complementarán con otras medidas como la derogación del decreto de autoconsumo eléctrico o una reforma en profundidad del sector eléctrico para impedir prácticas oligopólicas y para situar las energías renovables en el lugar central de la planificación del sistema eléctrico. En cuarto lugar, dentro de este eje de transformación estructural, ningún plan de modernización productiva puede hacerse en España sin el concurso de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos, que suponen más del 98% de las empresas y ocupan a casi 2/3 del total de trabajadores. Es cierto, además, que entre este colectivo las dificultades asociadas a la crisis han hecho en especial mella y, por ejemplo, el riesgo de pobreza es casi el doble entre los autónomos que entre los asalariados. Por ello, dos medidas fundamentales para impulsar su actividad que pondremos en marcha serán el desarrollo de una verdadera ley de segunda oportunidad mediante la introducción de un proceso simplificado de reestructuración y cancelación de deudas para personas físicas y jurídicas y el establecimiento de cuotas a la seguridad social porcentuales y progresivas en función del rendimiento neto para los autónomos que facturen por encima del salario mínimo y alta gratuita para aquellos que facturen por debajo del salario mínimo. Finalmente, dentro de las medidas de modernización económica, debemos considerar también el ámbito rural, para lo que proponemos impulsar una nueva política agraria común basada en la agroecología, la soberanía alimentaria y los bienes comunes, capaz de defender a los pequeños agricultores, proteger el medio ambiente y poner coto al control de la cadena agroalimentaria por parte de las grandes multinacionales. La PAC debe incluir también instrumentos que pongan fin a la especulación alimentaria. Pues bien, estos tres ejes que hemos explicitado hasta ahora, abandonar la austeridad, un nuevo marco de relaciones laborales y el conjunto de medidas de política industrial y para la transición energética, permitirían probablemente afrontar, en nuestra opinión, dos de los tres prioridades que señalábamos al principio: la creación de buen empleo,
y el cambio de modelo productivo. Sin embargo, es necesario abordar también los efectos devastadores que desde el punto de vista social han tenido en España la crisis y las políticas económicas aplicadas, que los han amplificado y agravado. La desigualdad y la pobreza han aumentado, todos los indicadores de privación material han empeorado y los servicios públicos fundamentales se han deteriorado. Según los últimos datos publicados por Eurostat este mismo mes, casi el 30% de la población española se encuentra en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social, con graves dificultades para cubrir necesidades básicas. Al mismo tiempo, las políticas de austeridad han debilitado gravemente algunos servicios públicos fundamentales, ampliando de hecho su distancia respecto a la media europea. El gasto real por habitante en sanidad y educación en España fue en 2015 un 11% más bajo que en 2009. La financiación de educación, sanidad y protección de la dependencia se ha reducido más de un 1% del PIB y el último plan de estabilidad presentado por el Partido Popular prevé que esta reducción continúe en los próximos años. Por el contrario, nosotros creemos que es necesario revertir estas cicatrices de la austeridad. Por tanto, el cuarto eje de nuestra propuesta, que sin duda sería una de las señas de identidad del Gobierno de Unidos Podemos, es una ambiciosa agenda social que atienda a la situación de emergencia de las personas más afectadas por la crisis, que revierta los recortes aplicados en estos años y que permita avanzar hacia el reconocimiento de nuevos derechos y en la convergencia en gasto social por habitante con el resto de países de la Unión Europea 15. Por supuesto, esta agenda social no puede existir sin una dotación presupuestaria suficiente y, por tanto, está muy conectada con el abandono de la austeridad y la aprobación de una reforma fiscal que aumente la progresividad. En este sentido, voy a terminar destacando cinco propuestas que pueden servir como referencia del conjunto de medidas que formarían esta agenda social. En primer lugar, la creación de un programa de renta garantizada, complementaria a los ingresos existentes, para todas las familias con una renta por debajo del umbral de la pobreza monetaria. La cuantía inicial de renta a asegurar, a complementar, sería de 600 euros mensuales, que se aumentaría progresivamente en función del número de miembros de la familia hasta un máximo de 1.300 euros. En segundo lugar, otras medidas de emergencia social que se plasman en la primera iniciativa que Podemos presentó en el Parlamento, los diputados de Podemos presentaron en el Parlamento la primera semana que tomaban posesión de su acta de diputados, la Ley 25 de Emergencia Social, entre las que destacan derogar las reformas legales aprobadas por el Partido Popular que dificultan el acceso a la atención sanitaria y a los medicamentos, impedir los desahucios de personas en situación de exclusión o emergencia social sin alternativa habitacional, garantizar el acceso a los suministros básicos como parte del derecho a una vivienda digna y adecuada, estableciendo las medidas adecuadas para paliar y reducir la pobreza energética. También es necesario, en tercer lugar, atender la situación de las familias que se enfrentan a graves dificultades para hacer frente a sus deudas hipotecarias como consecuencia de la crisis y el aumento del desempleo. Para ello, se implementarán procesos de reestructuración de la deuda hipotecaria de primera vivienda en el caso de familias que cumplan ciertos criterios sociales. Se habilitará un procedimiento simplificado de reestructuración y cancelación de deudas y se regulará la dación en pago con carácter retroactivo. En cuarto lugar, sin duda, otra de nuestras actuaciones fundamentales será revertir los recortes que desde 2010 han afectado a los cuatro pilares del estado del bienestar: educación,
sanidad, pensiones y dependencia. Abandonar la política de austeridad no es solo dejar de recortar, es también recuperar al menos los niveles de financiación de los servicios públicos fundamentales anteriores de la crisis, medido en términos del PIB. En el caso de la educación y la sanidad, por ejemplo, esto supondría aumentar en 1.2 puntos porcentuales el peso de su financiación en el PIB actual, mientras que la propuesta del Partido Popular de aquí a 2019 consiste en reducirlo en 0.7 puntos porcentuales. En el caso de las pensiones, se derogarían las reformas de 2011 y 2013 que prácticamente aseguran la congelación de las pensiones durante los próximos años. Por último, en quinto lugar, todas las políticas desarrolladas por el Gobierno deben incluir una perspectiva de género, teniendo en cuenta el diferente impacto que éstas tienen en mujeres y en hombres. Además, el Gobierno adoptará un plan específico de medidas activas para promover la igualdad en el campo económico y laboral, y una de las medidas que seguramente puede tener más impacto es la reforma del sistema de permisos por nacimiento o adopción, estableciendo un calendario progresivo de equiparación del actual permiso de paternidad hasta igualarlo con el permiso de maternidad. Para garantizar la igualdad efectiva de derechos y evitar la discriminación, este permiso será igual para cada persona progenitora, intransferible, como todos los demás derechos laborales y sociales, pagado al 100% del salario y con igual protección del puesto de trabajo durante el ejercicio de los derechos de maternidad y paternidad. Termino ya esta exposición resumida del programa económico con el que Unidos Podemos concurre a estas elecciones generales, con el convencimiento de que se pueden cambiar las políticas de austeridad y de devaluación salarial que en los últimos años han deteriorado las condiciones de vida de la mayoría. Para ello, es necesaria una nueva política económica que ponga en el corazón mismo de la acción de gobierno la creación de empleo decente, la lucha contra la desigualdad y la transformación del crecimiento para hacerlo más inclusivo y sostenible. Les agradezco su atención y quedo a su disposición para cuantas preguntas quieran formularme. Muchas gracias, Jorge Usó. La verdad es que preguntas hay. A eso venimos. Preguntas hay y muy interesante. Se nota que estamos convocados por un grupo de comunicación porque las preguntas son muy directas y además buscando titulares. Bueno, comenzamos. ¿Es compatible este programa que acaba de reseñar con las directrices de la Unión Europea? Si hay que negociar y si en la Unión Europea no hay flexibilidad, si tienen un plan, si se van a plantear abandonar la Unión y a partir de qué nivel de ingresos plantean subir los impuestos y qué medidas concretas plantean para luchar contra el fraude fiscal. Bien, esta es una pregunta fundamental que debemos hacernos los electores cuando vayamos a depositar la papeleta en la urna y cada partido cuando se enfrente a la tarea, el partido que le corresponda se enfrente a la tarea de gobierno. La propuesta que nosotros hacemos, como he tratado de explicar, en absoluto supone un enfrentamiento o una salida de la Unión Europea, sino al contrario. Lo que proponemos es trasladar al ámbito europeo la necesidad de cambio que se está expresando aquí en España. No debemos olvidar que, como he dicho en mi exposición, hasta ahora ningún país ha sido sancionado por incumplir el pacto de estabilidad, a pesar de que hay más del 50% de las veces este pacto no ha sido cumplido por los distintos países. El pacto de estabilidad incluye posibilidades de flexibilidad que hasta ahora la Comisión Europea ha venido utilizando con una cierta discrecionalidad política y debemos evitarlo.
El año pasado, Francia fue, a Francia se le concedieron 2 años más para reducir el déficit por debajo del 3%, puesto que no lo había producido. España debería haber reducido el déficit por debajo del 3% en 2013. Ese año el déficit público fue del 7%. Se aplazó al 2016 y, evidentemente, en 2016 el déficit no va a ser del 3%. Lo que quiere decir esto es que el pacto contiene mecanismos de flexibilidad que deben ser aprovechados. El argumento fundamental que tenemos para ello, sin ninguna duda, es la situación de excepcionalidad que supone el 21% de desempleo. En este sentido, el Gobierno de España, la estrategia de negociación que debería llevar, no debe consistir únicamente en aplazar algún año el cumplimiento del déficit, como hasta ahora han venido haciendo los distintos gobiernos. He mencionado el caso de Francia, Portugal está en una situación parecida, Italia consiguió el año pasado algo más de flexibilidad, otros países lo que van haciendo es ir consiguiendo márgenes de flexibilidad y una vez que su situación está resuelta, olvidarse del problema. Debemos modificar esta situación pensando que lo que ocurre en Europa es el resultado de lo que ocurre también en las dinámicas políticas nacionales y adoptar una posición conjunta con otros países para modificar el marco de política fiscal. Creemos, por tanto, que es perfectamente compatible la propuesta que hacemos con no solo la continuidad, sino el reforzamiento de la Unión Europea. La memoria económica que hemos presentado muestra claramente que nuestra propuesta es perfectamente compatible con la estabilidad presupuestaria, con la reducción del déficit y la deuda. Eso sí, las políticas presupuestarias que planteamos requieren, como dice una de las preguntas, que recuperemos, que mejoremos la capacidad presupuestaria, la capacidad de recaudación fiscal que tiene la economía española. España, el Estado español, recauda ingresos por un equivalente al 38% del PIB, mientras la media europea es del 46%. Esta es la brecha que tenemos que cubrir. Nuestra propuesta es aumentar en una legislatura en tres puntos este porcentaje, es decir, todavía tendríamos un camino que recorrer en los años siguientes. Y esto es un objetivo que nos parece perfectamente realista. De hecho, en 2007 España ya tuvo un 41% de ingresos sobre el PIB, es decir, el objetivo que nos planteamos. Nuestro reto es conseguirlo no con una burbuja inmobiliaria, sino con una reforma progresiva del sistema fiscal. En el caso, el sistema fiscal no es solo el IRPF, que es un impuesto que fundamentalmente pagan los asalariados. En este caso, en el caso del IRPF, había una pregunta concreta en este sentido, la propuesta es modificar, hacer más progresiva la escala tributaria a partir de 60.000 euros declarados. Esto es el 3% de los declarantes, pero supone el 20% de los ingresos declarados. Pero, repito, el aumento de la progresividad fiscal no hay que focalizarlo solo en el caso del IRPF, sino que fundamentalmente tendrían que ver con una reforma del impuesto de sociedades que tendría como objetivo prioritario evitar que las grandes empresas paguen ahora un porcentaje de impuestos sobre sus beneficios menor que el de las pequeñas empresas. Y esto es posible porque pueden aprovecharse de un conjunto de deducciones, desgravaciones, etcétera, que están exclusivamente al alcance de estas empresas. Por supuesto, también recuperar la tributación del patrimonio y lo acompañaríamos para incrementar la progresividad con una reforma en el IVA que consistiría en introducir más progresividad aumentando el número de productos que estarían grabados, productos de primera necesidad grabados al tipo superreducido y grabando al tipo reducido los suministros básicos. La progresividad fiscal y la lucha contra el fraude serían, por tanto, las dos herramientas principales para financiar las propuestas de expansión del gasto que planteamos. Muchas gracias. Si podemos agilizar un poquito, aunque era importante, sobre todo, conocer esa precisión.
Un tema que preocupa por las preguntas que han llegado es hasta qué punto y qué solución proponen para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y, por ejemplo, con qué intención se ha tocado el fondo de pensiones. El sistema de pensiones, tal y como está configurado actualmente, tiene un problema si quiere ser financiado exclusivamente con las cotizaciones sociales. Las cotizaciones sociales, en porcentaje del PIB, suponen aproximadamente el 12,5%. Descontado lo que se dedica a otros recursos, nos quedaría que tenemos un 10% del PIB de cotizaciones destinado a financiar las pensiones contributivas. Hay otras pensiones que se financian ya con los presupuestos y es difícil que en el futuro este porcentaje pueda crecer de forma sustancial. Sin embargo, todos somos conscientes de que, como consecuencia de las tendencias demográficas, el peso de las pensiones probablemente se incrementaría por encima de este 10%, y esto es lo que se llama el problema de la sostenibilidad del sistema de pensiones. Hasta ahora, ¿cómo se ha abordado esta situación? Fundamentalmente, las reformas anteriores lo que han hecho es, tenemos un porcentaje de gastos por cotizaciones para financiar las pensiones, si se jubilan más personas, lo que tenemos que hacer es recortar los derechos de las personas que se jubilan a través del factor de sostenibilidad y el factor de revalorización. Obviamente, a nosotros nos parece que este no es el enfoque adecuado. El enfoque adecuado es cubrir las necesidades del sistema de pensiones con otras fuentes de ingresos, es decir, complementar, abrir la financiación de las pensiones, no solo a las cotizaciones sociales, sino también a la financiación a través de los presupuestos generales del Estado. ¿Cómo se desactiva la amenaza de sanciones de Bruselas por el desvío del déficit? Preguntan también si trasladaría para España algo del modelo económico de Venezuela. ¿Y cuánto debe costar el despido según la propuesta de Podemos? En primer lugar, respecto a la posibilidad de sanción, ya lo he mencionado antes. En primer lugar, lo que debemos hacer es tener claro que sería una idea muy absurda imponer una sanción que agrava el problema que se quiere corregir, que es el problema del desequilibrio de las cuentas públicas. En segundo lugar, la aplicación de las sanciones no es automática. Hay un margen político que debe utilizar la Comisión y el Consejo, y España debe argumentar sin ninguna duda que un 21% de personas desempleadas y un 30% de personas en riesgo de pobreza y exclusión social son argumentos más que suficientes para llevar a cabo una reducción más progresiva del déficit público. Reducción más progresiva que ya ha sido aprobada para otros países, como mencionaba al principio. Y no tenemos ninguna intención de aplicar las medidas adoptadas en el sistema económico de Venezuela a España, como cualquiera que haya escuchado la intervención que he hecho sabe. Muchas gracias, seguimos. Hasta aquí la primera de las jornadas de esta semana de lecciones de economía organizada por el Grupo Promecal en Segovia, con esa ponencia de Jorge Usó, que ha definido cuatro ejes fundamentales de la política económica de Unidos Podemos, como son abandonar la política de austeridad, nuevo modelo laboral, una nueva política industrial y la agenda social. Con ello lograrían las tres prioridades que se marcan, que sería la creación de empleos estables y de calidad, abordar consecuencias políticas desde la crisis de los años de crisis y sobre todo de las políticas de 2010 y por último transformar el modelo de crecimiento. Ha sido la primera de las jornadas con la que pretendemos acercar los programas políticos de los cuatro grandes partidos que se van a presentar a las elecciones del 26 de junio. Nosotros volvemos mañana con una nueva conferencia a cargo de Jordi Sevilla del Partido Socialista.